Logística Send Export. Tus productos de Estados Unidos a México presenta Notigape, el podcast La Mañanera. No es cierto. Afortunadamente no hay sargazo. Las playas están limpias y es un paraíso del Caribe con su mar azul turquesa. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. La reforma que se aprobó del Poder Judicial tiene como propósito, garantizando su autonomía, su independencia, mejorar el funcionamiento de ese poder. Esto suena Notigape. Noticias MBS con Luis Cárdenas. La sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó recabar el viernes en una sesión pública el testimonio del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y del Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, como parte del proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. De los más de 4 millones y medio de personas que han sido vacunadas, se han registrado 11.887 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. La mayoría de ellos son con la vacuna de Pfizer, también porque es la que más se ha aplicado en nuestro país. Son 11.350 eventos de este tipo. AstraZeneca ha generado 412, Sinovac 43 y Sputnik 81. Así las cosas en W Radio. La Agencia Europea del Medicamento no ha encontrado hasta el momento vínculos de la vacuna de AstraZeneca con la aparición de algunos casos de trombosis y embolias y sigue firmemente convencida de que sus beneficios en combatir al coronavirus superan los riesgos, aunque no dudará en tomar medidas si los expertos detectan en su investigación algún problema serio de seguridad. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. A partir de este martes, Carlos Romero de Champs, ex dirigente del sindicato petrolero, deja de laborar en Pemex tras un exhorto que le hizo desde el gobierno, el mismísimo presidente de la República. Sí, ya es necesario que se vaya Romero de Champs y que se vayan todos los líderes de charros, que se acabe la corrupción, que se acaben las cuotas y descuentos que han enriquecido a los líderes por muchos años, que se renueven directivas constantemente que verdaderamente representen los intereses de los trabajadores. Cuando todo esto se cumpla, entonces podríamos comenzar a hablar de una verdadera transformación sindical en México y en Tamaulipas, que tanta falta hace. Estas son las portadas del día de hoy. La prensa de Reynosa: evaluarán competencia laboral de repatriados. La Rey de Altamira multará INE a 7 precandidatos. El diario de Ciudad Victoria: iglesias sí harán celebraciones. Milenio: con cuentas por saldar ante FGR y UIF, jubilan a Romero de Champs. La Razón de México: van 25 suspensiones contra la reforma eléctrica otorgadas ya por 2 jueces. El Heraldo de México: nace primer bebé con anticuerpos a COVID-19. Notigape: reservaciones para Semana Santa en playas de Tamaulipas superan las 20.000, afirmó Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo del Estado. Mismos protocolos que tenemos hasta la fecha desde su apertura de las playas. Estamos creciendo el aforo. En el caso de playas como Bagdad, estamos creciendo a 10.000 personas, 10.000 visitantes. En el caso de la pesca, vamos a crecer a 5.000 visitantes. En el caso de Playa Miramar, a 20.000 visitantes. En el caso de Barra del Tordo, vamos a permitir hasta 3.500 personas. Es casi el doble en todos los casos de lo que venimos permitiendo. Lo que tienes que saber de Twitter. @ssalud_mx. Este martes México recibió el 11º embarque de vacunas contra COVID-19 con 667.875 dosis de la farmacéutica Pfizer, divididas en 4 vuelos que llegaron a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. @hoytamaulipas. Comenzará el sábado aplicación de vacuna de Sinovac en Nuevo Laredo. @periódicozócalo. El canciller Marcelo Ebrard apuntó que no se podrán levantar las restricciones en la frontera con Estados Unidos hasta que las entidades de dicha franja se encuentren en semáforo epidemiológico verde. @latinus_us. El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió 2 suspensiones más contra la ley eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Fueron otorgadas a las empresas Eólica de Oaxaca y Eólica de Tamaulipas. @gobierno_mx. El presidente López Obrador informó que Carlos Romero de Champs presentó su renuncia a Pemex,
A partir de hoy, el ex líder sindical dejará de ser trabajador activo de la empresa estatal. Logística Sendexport, tus productos de Estados Unidos a México, presentó Notigate, el podcast.